Muy buenas a todos, aquí el Bobo Mew, que les un nuevo video de Danganronpa. Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior. Que chicos, si no vieron el capítulo anterior, tienen que verlo. Tienen que verlo, Alibaba, pero no quiero verlo. Tienes que verlo porque ocurrió la primera muerte. Yo solo digo eso, tienen que verlo chicos. Así que, pues nada, si no van a ver el capítulo anterior chicos y ven este, no me culpen si no le entienden a este capítulo, ¿saben? Pero bueno chicos, antes de empezar les quiero pedir una disculpa por no haber subido video el día de ayer. Bueno, sí que subí uno, subí una partida hermosa, una partida brutal de Osu. Pero no subí videos que tocaban, por decirlo de algún modo, que vendría siendo Yu-Gi-Oh, Neko Para y Mega Man Zero. Lo que pasó chicos es que tuve que salir y llegué bastante tarde y ya no me dio tiempo de grabar. Pero Osu Manía sí que lo pude grabar por el simple hecho de que no tengo que estar hablando. Así que pues eso, les invito a ver el video que subí ayer de Osu Manía porque se lo merece, se merece que lo vean porque fue una partidaza. En fin, ahora sí que sí chicos, vamos a continuar. Les quiero pedir una disculpa si se ve rara la cámara, si se me escucha raro, pero es que tuve que mover la cámara para grabar el video de ayer de Osu. Y si se me escucha raro es porque se actualizó el programa que utilizo para grabar, así que no sé si los volúmenes deben de seguir igual. En fin, me refiero a ejecutarlo. ¿Ejecutados? ¿Qué quieres decir con ejecutados? Por cierto chicos, hubo dos suscriptores, uno que me dijo, Alibaba, ten cuidado con, no voy a decir el nombre de la persona, uno, para no ser spoiler, y dos, porque no me acuerdo, y hubo otro suscriptor que me dijo, Alibaba, confía en, tampoco voy a decir el nombre por los mismos dos motivos, para no hacer spoiler, y porque no me acuerdo, y en Facebook, hace como 10 minutos antes de empezar a grabar esto, pusieron una imagen de los trapitos más peligrosos de la historia. Era el de Naruto, eran varios, pero en uno de esos cuatro trapitos estaba ese conchetumare, lo cual me deja con, no sé, explotó mi mente chicos, tanto con sus comentarios como la imagen que vi. No sé qué pensar, no sé a quién creerle, lo cual me agrada porque al fin y al cabo ya no me hicieron spoilers, ¿saben? En fin, ¿qué quieres decir con ejecutados? Obviamente. Okay. ¿Qué ganas tenía de grabar este capítulo? En otras palabras, si acertamos al decir quién es el asesino, morirá únicamente el asesino. Pero si nos equivocamos, ¿todos seremos ejecutados? ¡Qué chimpancé más listo! Esa cara tan expresiva también es un buen truco. Básicamente, esto es como el sistema de justicia del mundo exterior. Vosotros sois lo que decidís quién es el criminal. Sin embargo, no podéis tomar esa decisión a la ligera. Vuestras vidas están en juego después de todo. Añadiré todo esto a las normas de la escuela, para que podáis echarle un vistazo cuando queráis. Las normas de la academia han sido modificadas. Puedes comprobar los cambios en tu electro ID. Espera un momento. Esto es, o sea, una completa locura. ¿Qué es esa chorrada? ¿Del juicio escolar? Ni de coña voy a participar en eso. ¿Y eso por qué? Como si te hiciera falta preguntarlo. Como si hiciera, pero bueno, porque tenemos que jugar a este juego de encuentra al culpable contigo. ¿Qué es esto? ¿Alguien no participará en el juicio escolar? Entonces será sancionada. ¿Sancionada? Puede que te encierre en una prisión oscura y aterradora o algo así. ¡Deja de decir tonterías! Por mucho que me amenaces, no participaré. ¡Qué egoísta! ¡Tú eres el egoísta! ¿Matarnos unos a otros? Conmigo no cuentes. Hasta cierto punto estaba dudando de ella porque se quería echar para atrás. Pero ahora siento que ella es la... O sea, es... No es culpable. Con un poder maligno tan abrumador mirándome a los ojos, tengo los pelos de punta. Pero no sucumbiré a la oscuridad. Monokuma siempre luchará hasta el final. Si de verdad quieres pasar, primero tendrás que acabar conmigo. Al terminar, Monokuma se lanzó contra ella, mientras sus pies hacían pat contra el duro suelo. Pero... ¿cómo? ¿Por qué está censurado, Conchitumai? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay!
¿Por qué te manzo? ¡Sochicoso! Va a explotar, ¿verdad? ¡Akuen choko to monokumae no boroku o kinzuru! ¡Kosoku ihan da ne! ¡Shokan maho o hatsudou suru! ¡Tashikete! ¡Ungunuru no yari! Momentos, Enoshima miró al cielo para no volverse a mover. ¿Qué? ¡No! ¡Ni de coña! ¡Inconcebible! Ahora empiezo a entender la importancia de la ironía. Quería evitar causar cualquier muerte innecesaria dentro de lo posible. Pero creo que sacrificar a un chivo expiatorio es realmente necesario. Tío, adoro esa ironía. Pero, ahora lo pilláis, ¿no? El cuerpo de Onoshima, ensartado por lanzas. Un charco de sangre se estaba formando debajo de ella. Esa era la primera vez que había visto a una persona morir delante de mí. Cualquiera podía decirlo solo con mirarla. Enoshima, nuestra amiga, hasta hace un momento, está muerta, asesinada, acabada. Ya ha pasado tan de repente. Está muerta. ¡No tenías que sorprenderos! ¡Está muerta! ¡Está muy muerta! Es tan ridículamente evidente como la inevitable destrucción de la humanidad. Es tan increíblemente natural como el inevitable fin del mundo. Esto es un RPG. Podéis hacer que se trague todas las colas de Fénix que queráis, que no va a volver. Esto no es un RPG, perdón, dije, esto es un RPG. No, esto es la vida real. ¿Por qué le has matado? ¿No ibas a encarcelarla? He cambiado de opinión. ¿No ha sido una muerte premeditada? ¿Premeditar? ¿Eso cómo se deletrea? ¿Premeditate su muerte? ¿Eso es lo que dices? ¡Soy Monokuma! No es para tanto. Chicos, tengo algo que daros antes de que comencéis la búsqueda del villano. Esto es un archivo con datos que he recolectado del cadáver. Yo lo llamo la fecha Monokuma. Es decir, chicos, vosotros sois principiantes. No podréis sacar muchos datos de un cadáver. Así que me he adelantado y traigo información sobre el cadáver y la causa de la muerte para vosotros. ¿Os preguntáis cómo es que conozco la causa de la muerte? ¡Lo vi todo! ¡De principio a fin! ¡Es increíble! ¡Alta definición! ¡Gracias a mis cámaras de seguridad! ¡Increíble, perdón! ¿Entonces sabes quién es el culpable? ¿El que mató a Maizono? ¡Puedes apostar por ello! Si no fuera así, no podría llevar a cabo una sentencia imparcial durante el juicio escolar, ¿no? Sí, tu juicio debe ser imparcial. Me alivia un poco oír eso. ¡Genial, entonces! ¡Suerte con vuestra investigación! ¡Necesitaréis toda la suerte posible! ¡Haced lo que tengáis que hacer! ¡Nos vemos en el juicio escolar! Y tras eso, Monokuma se fue, dejándonos confusos, desconcertados, solos, con el cuerpo horriblemente mutilado de Enoshima. Durante un tiempo, ninguno abrió la boca, ni soltamos ni una palabra. Como era de esperar, estábamos impactados por las muertes irracionales de Maizono y Enoshima. Pero eso no era todo. Alguien de esta sala ha matado a otro ser humano. Además de eso, si no averiguamos quién es el culpable, todos los demás seremos ejecutados. Nos miramos los unos a los otros con ojos llenos de desconfianza. ¿Las cosas podrían ir peor?
Sin embargo, a pesar de la inquietante anormalidad de nuestra situación, ella no parecía nada inquieta. ¿Es este el momento de deprimirse? Además, con todos desconfiando tan ciegamente entre nosotros, haciendo deducciones infundadas, esto solo puede acabar en desastre. Tenemos que trabajar juntos. Vosotros decidís en quién queréis confiar y de quién queréis dudar. Yo confío en Kyoko Kirigiri, lo cual es muy ilógico, muy irónico, no sé cómo se dirá, porque es de lo que menos sabemos. No nos ha dicho nada, no sabemos qué definitiva es, pero hubo un suscriptor que me dijo que le atiné a mi deducción, que esta es la detective poder definitiva. Y un detective no creo que sea malo, sinceramente. Así que yo voy a confiar en Kyoko Kirigiri y a ver qué pasa. Que confiamos en una persona no quiere decir que el juego ya esté resuelto, porque todavía hay, creo, 11 personas de las cuales desconfiar. En efecto, preocuparse por los muertos no le hará bien a nadie. Eso es horrible. Yo os lo advertí en numerosas ocasiones. Aquellos que no pueden adaptarse mueren. Incapacidad para adaptarse, desobediencia, esas cosas conducen a la muerte. Conducen, ¿qué es eso? Por algún motivo confío también en Celes. Cosechas lo que siembras. ¡Hidoyo! ¡Es terrible! Hasta en esta situación, eso es pasarse de la raya. Antes que nada, debemos concentrarnos en descubrir quién es el asesino. Si no lo hacemos, todos seremos ejecutados. Precisamente, se abre la veda. De cualquier forma, no podemos escapar. No tenemos opción. ¿No tenemos opción? Esta es nuestra única opción. ¡Ejecución! ¡Mis cojones! ¡Vas listo si crees que vas a matarme! ¡Mierda! ¡Vamos! No tenemos otra opción. Todos nosotros nos decíamos eso a nosotros mismos. Como si tratásemos de inculcarnos confianza y arrojo. Sí, no tenemos otra opción. Aunque no queramos, no tenemos otra opción. La única oportunidad de conservar nuestras vidas, no tenemos otra opción. Además, tengo que saberlo. ¿Por qué mataron a Maizono? ¿Por qué Maizono ha tenido que morir? Me aterra la respuesta, pero tengo que saberlo. Si no, nunca podré aceptar su muerte. Y por eso, ¡no tengo otra opción! A ver, desconfío de ella un poquito. A ver, mejor dicho, no desconfío nada de ella, pero tampoco confío en ella. Desconfío mucho de él. De este, diría que es lo mismo que esta. No confío en él ni desconfío en él. De este sí que desconfío bastante. De Sakura Ogami no desconfío tanto. De Hifumi Yamada tampoco desconfío tanto. No me pregunten por qué, pero simplemente no desconfío mucho de él. De esta loquita, hasta cierto punto sí, pero más al no. Un 60% o 70% de mí me dice que confíe en ella, y un 30% o 40% me dice que desconfíe de ella. Y de este conchismay desconfío bastante. En fin, ¿tengo que hablar con ellos o qué es lo que tengo que hacer? ¿Llamada? ¿Está la cual? Reiniciando conciencia. Por favor, espere. Vale, eso me aumentó un poquito la duda. ¿Para qué quieres reiniciar tu conciencia? ¿No puedes con tu conciencia, conchismay? ¿A quién mataste? No dice nada. Aún debe estar asustada. Vale, ya aumentaron mis sospechas al 40% de que es culpable y 60% de que no. Ella, justo aquí, ella. De este desconfío bastante por la imagen que vi en Facebook y porque es el típico de no hago nada, pero por eso mismo aprovecha y hace mucho, por decirlo así. Vale, a ver. No podemos huir, solo podemos seguir hacia adelante. De este desconfío bastante. ¿Qué pasa, tío? Conchismae, eres muy sospechoso. ¿Esto va en serio? ¡Ese maldito oso! De este no creo que sea el culpable por el simple hecho de que él también está desesperado por salir tanto como para matar al oso. O sea, no quería aceptar lo de matar a alguien. Por eso le tengo confianza. Antes de comenzar con la investigación de la muerte de Maizono, ¿qué haremos para preservar la escena? ¿Preservar la escena? ¿Te refieres a usar vigilantes para asegurarnos de que nadie manipula la escena? Si el culpable alterara la evidencia, llegaremos a un callejón sin salida. Vale, yo me encargo entonces. No sé
No se me da bien ese rollo de investigar. Os dejo a vosotros lo de averiguar quién mató a esta tía. Entonces, Owada se encarga de vigilar la escena del crimen. No, no podemos dejar que vigile él solo. ¿Por qué no? ¿No es obvio? ¿Qué pasa si tú eres el culpable? Al ofrecerte voluntario para vigilar, puedes destruir las pruebas que te dé la gana. No. ¿Qué te jodan? No, Rambo. Entonces yo me encargaré de la vigilancia también. Eso acaba con el problema. Un juego cooperativo de dos jugadores de los señoritos Monda Awada y Sakura Omami. ¡Fieros vigilantes! Nosotros podemos participar en la investigación. Por ello ponemos nuestras vidas en nuestras manos. Por eso ponemos nuestras vidas en vuestras manos. Joder, a veces leo un poquito raro. Yo estoy muy asustada, pero haré lo que pueda. ¿Y qué pasa si Celeste era la asesina y murió? No me gusta la idea, pero no nos queda otra. Tenemos que encontrar al asesino. Si no lo hacemos, también nos matarán. Vale, no dudo de esta ya para nada. ¿Qué es esto? Me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Te has dado cuenta de algo? ¿De qué? Estaba echando un vistazo a la ficha Monokuma y me he dado cuenta de algo muy simple, pero peculiar. ¿Qué pasa? Por favor, vedlo vosotros por vosotros mismos. El lugar donde murió Sayaka Maizono es la habitación de Makoto Naegi. ¡Ah! Tienes razón. Entonces, ¿puede ser? No, porque nosotros estamos vivos. Todas las miradas recayeron sobre mí a la vez. Vale, yo pensé que ella se refería por dormir en otra habitación. ¡Esperad! ¡Yo no lo hice! Maizono y yo intercambiamos las habitaciones una noche. ¡Ya está! Lo hicimos porque estaba aterrorizada. Tienes la palabra mentira escrita en la frente. Te di la verdad. La mirada en sus ojos cambió de forma dramática. Sus miradas estaban llenas de duda y miedo. En otras palabras, ¿ellos sospechan de mí? Eso que dijo Celes lo respondí muy rápido por el simple hecho de que yo mismo también me planteé esa pregunta. No tanto en plan de ¿yo la maté? No, sino ¿la habrán matado por dormir en el baño? Esa fue la pregunta que me planteé, que se haya dormido en el baño y no contara cómo dormir en la habitación. Pero después esa pregunta me la saqué de la mente por el simple hecho de que utilizó la katana, lo cual me da a entender que tuvo que estar fuera del baño para poder agarrar el arma. Y alguien tuvo que haber sabido del truco que tenía lo del baño, lo cual también me da a entender que nadie lo sabía. Y ella intentó aferrarse, o mejor dicho, intentó meterse al baño, la abrió y la mataron ahí. Ya no le dio tiempo de cerrarla. Lo cual son como muchas, ¿cómo decirlo? Muchas en contra de que no se durmió en el baño y se durmió en la habitación. Por eso no creo que la hayan matado. Vale, de esto sospecho bastante. De Kiyotaka, Kiyotaka y Shimaru sospecho mucho también, sinceramente. Y de este Konchismae de León Kuwatan, por algún motivo no sospecho mucho de él. Como que me encariñé de él, lo cual es malo. Pero bueno, damos prisa y comencemos con la investigación. Gracias, habló rápido, o sea, agradece. ¿Estáis decididos a encontrar al culpable, Vale, estoy dudando ahora bastante de él, porque está asustado de que vamos a encontrar al culpable. Si elegimos correctamente al culpable, solo él será ejecutado. Pero si nos equivocamos, todos seremos asesinados. ¿Esas son las normas de la escuela? ¿Qué es esta locura? Vale, este Konchismae tiene miedo de morir de forma tonta, o sea, morir por culpa del asesino, lo cual me tranquiliza. Espera, antes de comenzar la investigación, ¿no deberíamos hablar un poco más? Ah, sí. Pero ya hablé con todos, Konchismae. ¿Hablo con Celes? Suavemente acerqué la mano al cadáver de Noshima. Igual que hacen en la tele y las películas, comprobé el pulso de su cuello y su muñeca. Está muerta. No hay otra manera de decirlo. Está total y completamente muerta. Pues sí, Konchismae, la atravesaron a full. No era necesario que lo confirmaras. Unas lesiones tan grandes y perder tanta sangre, sería más sorprendente que alguien sobreviviera a algo así. Espera un momento. ¡Espera! ¿Está muerta? Entonces, ¿esto va en serio? No es un evento, sino algo real, tío. ¡No se cree! ¡Quien sea! Vale, no creo ahora que él haya sido el asesino, pero sí que puede ser el asesino de otro caso, porque me dijeron que son 4 casos. ¡Te ha costado! Ya. ¿Ya has terminado de hablar?
Entonces, comencemos con la investigación. A partir de aquí, nos dividiremos. ¿Quién mató a Sayaka Maizono? Para encontrar la respuesta a esa pregunta, debéis conseguir pruebas y llegar a una conclusión lógica. Si realizáis una deducción errónea... ¿Sereba? Bueno, no creo que tengan que decirnos lo que pasará entonces, ¿verdad? Oshiro. Me parece que será mejor que no lo diga. Ya no. Buena suerte. Kirigiri salió apresuradamente del gimnasio, dejando atrás solo sus palabras. Ya no. Yo también me voy. Siguiendo a Kirigiri, Togami también desapareció de nuestra vista. ¡Mierda! ¡Es verdad! ¡Tenemos que vigilar! ¡Vamos, deprisa! ¡A la escena del crimen! Sí, en efecto. ¡Horra! ¡Banda de gilipollas! ¡Os advierto desde ya! Como alguno de vosotros sea el asesino e intente manipular las pruebas, si me doy cuenta, os daré para el pelo antes de que seáis ejecutados. ¡Os pulverizaré! ¡Licuaré! ¡Os haré puto picadillo! Con sus palabras aún flotando en el aire, Owada y Ogami salieron rápidamente de la sala. ¡Qué curioso que los dos tienen dos O mayúscula! Pero bueno, dos O mejor dicho. Pero, ¿investigar un asesinato? Nosotros no somos ni detectives ni policías. ¿Qué se supone que vamos a hacer? No, hay que hacer nada. Es bastante obvio. ¿Quién ha matado a Sayaka Maizono? No te referirás. Me refiero a ti. Ya te he dicho que yo no lo he hecho. ¡Aléjate! ¿Intentas matarme a mí también? De todos modos, deberíamos hacer lo que podamos. Ni siquiera estamos seguros de que Naegi lo hiciera. ¡Tuche! Tenemos que investigar nuestro propio corazón. Aunque quisiera, yo no podría investigar. No, perdón, yo no podría investigar nada. ¿Qué? ¿Y eso por qué? No soporto la sangre. ¡Toca! Tu culpabilidad acaba de aumentar a un 70% con Chismae. Con solo ver sangre, siento que me desmayo. ¡Qué maldad! Nadie esperaba nada de ti, de todos modos. Bueno, yo me piro. ¡Espera un momento! ¡Escuchadme antes de iros! Era como si le hablara a la pared, ya que todos fueron dejando el gimnasio, uno por uno. Sus miradas de sospecha aún apuntando en mi dirección. ¿Todos creen que yo soy el asesino? ¿Por qué las cosas se han puesto así? Es imposible que yo la matara. ¿Por qué demonios mataría yo a Maizono? Tengo que hacer algo. A este paso todos... ¡Acabaremos! ¡Así! No dejaré que las cosas salgan como Monokuma quiere. Haré todo lo que esté en mi mano para encontrar al culpable. El culpable que mató a Maizono. ¡Investigación! Pues ya está, chicos, aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Mañana va a ser un capítulo de investigación. Un capítulo, creo yo, que puede ser bastante interesante o muy aburrido, depende de cuánto me tarde. Pero supongo que si me trabo en algunas partes voy a pausar para que el capítulo de mañana sea bastante interesante. Full acción, full investigación. Y de ser posible que empiece el juicio. Así que, como digo, chicos, nada más. Nos vemos mañana. Bueno, es que realmente sería el viernes, pero es que no sé si el viernes voy a subir Danganronpa. Nos vemos el viernes, chicos, y si no, el lunes en el siguiente capítulo de Danganronpa. Comenten, compartan, puntúen, lo quieran. ¡It's free!